Bueno, aquí tengo a Jorge, que es el secretario del club y es desde luego una de las personas que más ha trabajado en poner en marcha esto, ¿no? Hay unas cuantas personas que han trabajado especialmente, aparte de los guías de auxiliares, en estas rutas, pero Jorge, Diego, Raúl, Tony, por supuesto, Tony, guía de auxiliar, pero el coordinador de los guías, son personas que están haciendo que el motoclub avance. Porque una cosa me gustaría dejaros claro: el motoclub no soy yo, ni el motoclub es mío, el motoclub es vuestro. O sea, yo simplemente di el visto bueno a que se fundara un motoclub aprovechando la sinergia y el buen rollo que se había generado en la primera ruta de Estrellas. Pero el motoclub fue idea mía y yo tengo un especial interés en constituir un motoclub, porque no puedes poner más que trabajo. Entonces, el motoclub será todo lo grande y todo lo bueno que vosotros lo hagáis. O sea, yo aquí estoy como presidente honorífico, pero no me puedo encargar de la gestión cotidiana del motoclub, sí de asesorar, de poner un poco la imagen, ¿no? Para que, bueno, para que nos reciban el padraque y tal. Eso es lo que sí que hago, poner un poco la presencia de Miguel Silvestre. Y yo acompañaré al motoclub siempre que me sea posible en las actividades que realiza el motoclub. Pero el motoclub sois vosotros. Vosotros sois los que, si queréis un motoclub diferente, único y especial, tenéis que trabajar por él. Entonces, hay mucha gente que está trabajando aquí como negros, ¿no? Para, no se puede decir eso, como chicos, ¿no? Tampoco se puede decir. Bueno, hay gente que está trabajando muchísimo para que el motoclub se funde, prospere, avance, y eso hay que reconocer, ¿no? Jorge, desde luego, es una de las personas que os ha escrito a todos. Ha sido quien os ha escrito los mails, les estoy fraseando. Cuando vosotros me escribís a mí, yo os remito a él. Entonces yo creo que a esta junta que está ahora mismo dirigiendo el motoclub, que merece un reconocimiento y un aplauso. Así que venga, ahí falta el café. Todos aquellos que puedan hacer algo por el motoclub, en cualquiera de las actividades profesionales a las que os dediquéis, seréis bienvenidos, ¿no? Tanto si podéis postear en Facebook, como si podéis gestionar una página web, hacer vídeos. El objetivo es que los socios sean los que hagan de este motoclub algo completamente distinto. Y vosotros sois distintos porque entre todos los motoristas que hay, vosotros leéis, ¿no? Unos leen más, otros leen menos. Pero todos habéis tomado la decisión en un momento determinado de abrir un libro, leer. Yo creo que eso es algo que marca la diferencia. Y por eso, este es un motoclub que yo quiero que sea diferente. Pero yo no lo voy a hacer diferente. Yo simplemente voy a estar aquí. Vosotros, si queréis, lo podéis hacer diferente. Como prueba gráfica de que el motoclub no es mío, es que yo tengo aquí mis 50 pavos de cuota de inscripción, que el tesorero tendrá que recoger y apuntarme en la lista, porque ya me iba yo sin pagar. Así que, bueno, el tesorero está ahí, yo se lo doy al secretario y luego se lo trago. O sea, los 50 pavos desaparecen. Yo no tengo ningún control sobre las cuentas del motoclub, no sé dónde va a parar el dinero, hay un tesorero nombrado. El club tendrá unas cuentas transparentes, públicas, en fin, ya sabéis cómo es eso. Así que yo os invito a que participéis activamente para hacer este club lo... No es más grande, porque no queremos que sea muy grande. A mí lo que nos gustaría es que fuera un club bueno, que organizara buenos eventos, buenas rutas, buenas actividades, y en fin, iremos viendo, porque esto es una gestión democrática en la cual las actividades que se propongan serán tenidas en cuenta, las que se puedan realizar se realizarán y las que no. También es cierto que hay una regla ya constitucional que hemos incorporado: quien propone un marrón se come el marrón. Alguien propuso que nos teníamos que inscribir en la Federación de Estudios de Motociclismo y dije, perfecto, te encargas tú. Entonces, eso es así, las buenas ideas hay que llevarlas a cabo. Quien las proponga las ejecuta y será bienvenido. Esta asamblea se celebra ahora. Yo creo que, si no os parece mal, el objetivo es que todos los años se realice al menos una ruta nacional y esa ruta nacional sea la que se celebre la asamblea. Yo propongo que la ruta anual del 2022, ¿no?, sea a Suturdei, donde está enterrado JC. Supongo que todos habéis visto los vídeos, es un viaje muy bonito, es a Galicia, es a Lorense, y allí su familia celebra su aniversario, el aniversario de su fallecimiento en agosto. Creo que a su madre le hará muchísima ilusión, y entonces, igual que ahora mismo hemos comprado al hijo Romy como Silver Leader de honor para el 2021, JC debería ser el Silver Leader de 2022, porque al fin y al cabo todos habéis visto su meta y sabéis que los saltos que yo realizo, que yo hago al final de cada episodio, son en su meta. Tenemos que votar la junta directiva. Los cargos son presidente, el presi,
¡Aclamación! El tesorero, que ese lo conocéis fijo, porque está allí pidiendo pasta. Y el último, yo. Así que nada, Jorge Fernández Tagle, soy el secretario. A mandar lo que queráis. Y me falta mucho email, o sea que no falta email. Estos tres cargos, que son los de la Junta Directiva, son por 2 años. No son remunerados, por supuesto. Pues entonces lo primero que he hecho yo ha sido tirar de las personas que me habían ayudado en la primera ruta de lectores, que fueron los guías de auxiliares. Entonces, los guías de auxiliares, que fueron los que estuvieron organizando conmigo la ruta para que todos fuéramos con seguridad, los he elegido vocales de la primera junta directiva. Después ya organizaremos un sistema, ya veremos si territorial o cómo, para elegir nuevos vocales en función ya según la vida corporativa que tenga el club, ¿no? Hay un vocal que ha sido elegido, digamos, por democracia, que ha sido, me lo han propuesto, yo estoy de acuerdo y lo he metido yo en la junta directiva, que es Menchu. Vocalía, son Alberto Esteban de Díaz, Antonio Díaz de Inglesa, Tony, ya conocéis muchos, Cipriano, Cipri, Francisco Daniel Domínguez Ródenas, Joaquín Gotor Carrilero, José Javier Rodríguez Merino, Juan Carlos Serrano Roma Santa, Luis Perezita, Luis Carreño Jiménez, Manuel Figal Pérez, Menchu, Roberto Portela Rencaño y Sergio González Naranjo. No están todos aquí, pero están en la lista. Y bueno, ahora ya lo último que queda es, bueno, hay que votarlo. Si alguien tiene algo que objetar, bueno, está muy bien eso, votarse a uno mismo, ¿eh? El asociado de número son 50 euros, ¿no? Que es lo que acabéis de pagar. Se supone que el año que viene, yo creo que lo que habrá que establecer es un sistema para renovar anualmente. Recibiréis por correo electrónico el carnet, porque el carnet es digital. Como ahora todo es digital, el carnet de socios es digital, lo recibiréis. Y nada, bienvenidos, enhorabuena por haber construido esta asociación, el club es vuestro, y lo que sea en el futuro va a depender de lo que nosotros mismos hagamos. Aquí espero que seamos siempre pocos, una minoría exclusiva, y que sea además la mejor avenida posible. Ya sabemos que todos somos diferentes, somos personas e individuos, y por lo tanto tendremos discrepancias y diversidad de pareceres, pero estoy convencido que conseguiremos sacar esto adelante y hacer algo bonito. Esta ruta, que yo creo que ha sido muy bonita, espero que todos lo hayáis pasado bien, a pesar de la espera que algunos habéis tenido que hacer. Así que nada, bienvenidos. Por la provincia de Guadalajara hasta Jadraque para celebrar la primera asamblea o asamblea constituyente del Silver Reader Motoclub. ¿Lo habéis pasado bien, no? De puta madre. Pues nada, venga, cada mochón los olivos, ir tirando millas, que si no, esto no se acaba nunca. Venga, 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 adiós. Nada, los amigos se despiden. Venga, eso, hasta luego.
Así que nada, ya veremos cuál es la próxima, dónde la liamos, cómo la liamos y cómo... En fin, no tengo ni idea, porque ahora mismo estoy un poco... ¡Buah! En fin, son intensos estos encuentros, pero muy agradables. La verdad es que mis lectores son una gente muy especial. Y es, venga, un placer reunirse con ellos y rodar por estas carreteras tan bonitas. Very good, my friend.